Con una intervención en la Plaza Prat, el movimiento No Más AFP busca educar a la población iquiqueña sobre la propuesta que ellos presentaron a la Cámara de Diputados y Senadores y que, según explicaron, fue rechazada por algunos de los diputados de Tarapacá. Nosotros le entregamos un dossier. La otra vez tuvimos también el año pasado una reunión con el diputado Galleguillo acá en la región, en lo cual nos dijo que estaba muy de acuerdo con nuestra propuesta y que él, claro, sabía que esto era un robo y todo, y se comprometió con nosotros, y sin embargo en Valparaíso después vota contra la gente, porque, ¿y qué es votar contra la gente? Es que el gobierno nos propone reformas, y todos los chilenos sabemos qué es lo que significa eso. Ya se lo hicieron a los estudiantes cuando firmaron unos acuerdos y todo quedó igual. La propuesta de este movimiento fue entregada en abril en Valparaíso y tiene como objetivo la implementación de un sistema de reparto solidario con financiamiento tripartito y fondo de reserva única que sería administrado por una institución de previsión pública completamente autónoma del Estado y de los gobiernos de turno. Este gobierno quiere, digamos, inyectarle más plata a la AFP, porque tú misma debes saber que todos los trabajadores honorarios que antes recibían su platita una vez al año y bueno, hacían arreglo en sus casas, cualquier cosita, lo que quisieran, porque tu plata es tuya, hoy se ven obligados a tener que cotizar y a entregar ese 10% a la AFP y para después tener una jubilación de miseria. La Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores, No Más AFP, nació el año 2013 fundada por varias organizaciones sindicales que sintieron la necesidad de agruparse para terminar con las AFP, un movimiento que está realizando varias actividades a nivel nacional y que esta semana realizará varias marchas e intervenciones en diferentes puntos de nuestra ciudad.